Cancún, Quintana Roo, El Universal. Guión La Secretaría de Educación de Quintana Roo, SEC, abrió una investigación sobre la golpiza que un menor de edad propinó a su compañera de salón, en un plantel del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, SECITE, en la localidad de León a Vicario, municipio de Puerto Morelos. La titular de la dependencia, Ana Isabel Vázquez Jiménez, confirmó la veracidad del video difundido en redes sociales, que ilustra la agresión física que sufre una alumna, a manos de otro estudiante. Dijo que el agresor fue suspendido, y se activaron protocolos diversos de atención física, psicológica y legal tanto para la víctima, como para el victimario, toda vez que su conducta deriva de causas que deben ser atendidas por especialistas. Este martes, el director general del SECITE, encabezó una comisión integrada por psicólogos y abogados, para entrevistarse con los padres de familia y aplicar una atención que abarca, incluso, a todo el plantel. Se brindarán talleres sobre resolución de conflictos, educación para la paz, tolerancia y comunicación, por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, a las y los estudiantes. Vázquez Jiménez respaldó el contenido de un comunicado emitido por la SEC, en el cual se solicita a la sociedad y a los medios de comunicación no compartir fotografías o videos de los hechos ocurridos en el plantel del SECITE, a propósito de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,